Muy buenas a todos, Carpis, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo os traigo una nueva petición, en este caso de Javito, al que le mando un gran saludo por esta petición y te dedico el vídeo. Realmente me hizo dos peticiones, que hablara sobre mis superhéroes favoritos de Marvel y de DC. Yo he decidido juntarlos, así que en cada puesto veréis a dos personajes, uno de Marvel y uno de DC. Así que, sin más, comenzamos. En el quinto puesto, dos de mis héroes favoritos son de Marvel, Deadpool, y de DC, Flash. Vais a ver muchos superhéroes relacionados con el rayo o que utilicen algo referente a la electricidad. Es que me encanta. Simplemente eso me encanta, así que vais a ver algunos. En este caso, Flash, cuando va muy muy rápido, lanza ciertas descargas eléctricas por ahí y eso me gusta muchísimo. Pero yo creo que el tema de la velocidad y sobre todo las grandes variedades que tiene el tema de los velocistas como él, ¿no? Creo que tiene un universo propio muy rico y es bastante interesante. Flash mola muchísimo y, por ejemplo, de las series de DC que veo, Flash para mí es una de las mejores series que actualmente se emite de DC, ya sabéis, refiriéndome entre Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow, creo que Flash es la mejor de ellas. Y luego está Deadpool, que me encanta, ya me gustaba antes de los cómics, de hecho recuerdo que uno de los capítulos que más me gusta de la serie de Spider-Man de los 90 era en la que aparecía con él, y estoy deseando que alguien se decida a juntar derechos para que Spider-Man y Deadpool se juntaran en una película, porque tienen muchísimos cómics, ambos tienen un humor que encaja perfectamente y sería extraordinario poder verlos juntos. Pero Deadpool como tal me gusta muchísimo, es un grandísimo personaje y quiero muchísimo más recorrido de él en el cine, igual que lo tiene en los cómics. En el cuarto puesto he dejado la representación femenina de este top. En DC me quedo con Catwoman y en Marvel me quedo con Tormenta, la mutante de los X-Men. También sirve como representación de los mutantes, al igual que Deadpool, ¿no? Catwoman, aparte de ser un personaje bastante sexy, tengo que decir que me parece un genial tándem para Batman, casi más que Batwoman o Batgirl. Creo que Catwoman pega muchísimo más y me gusta mucho más el personaje, eso de ser una ladrona que va a su bola, que es muy solitaria y demás. Me gusta más en un personaje, tira más hacia el lado villano que hacia el lado héroe, pero ahí está, así que Catwoman es un personaje que me gusta mucho. Y en cuanto a Marvel, pues me quedo con Tormenta porque usa uno de los elementos que más me gusta, que es la electricidad, el hecho de poder crear rayos y tormentas, tempestades y demás, me interesa mucho. Además fue reina de Wakanda según los cómics, estuvo con Pantera Negra. Y es un personaje que puede dar mucho más de lo que ha dado en el cine. En los cómics tiene una trayectoria mucho mayor y es estupenda. Todavía recuerdo aquella serie de los X-Men antigua en la que era ya mi personaje favorito. Y sin duda es de mis personajes femeninos favoritos de Marvel. Así que estas dos para el puesto número 4. En el puesto número 3, en DC me quedo con Shazam y en Marvel me quedo con Hulk. Shazam, ya sabéis por qué, ¿no? Además, ahora dentro de poco van a hacer una película, así que espero que esté a la altura de lo que es el personaje. Es un personaje que lo he seguido, no soy mucho de comprar cómics porque entre las películas y tal no me da para comprar cómics. Tengo que decir que cuando juego al Injustice es uno de los personajes que siempre me cojo, pero es que me encanta ese personaje. Y en cuanto a Hulk, pues bueno, qué decir de Hulk, ¿no? Es bestialidad pura, es fuerza bruta, es me da igual todo. Me gusta porque es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Marvel. En primer lugar tenemos a un científico muy inteligente y luego tenemos a su forma más desatada, que es un cachas enorme que no tiene miramientos, y es un personaje que me gusta mucho. Tengo que decir que creo que está muy bien trasladado a la pantalla grande, pero también me gustaría que tuviese su propia película con Planet Hulk, que algo de eso veremos quizás en Thor Ragnarok, pero ojalá indagaran un poquito más con eso. En el puesto número 3, Hulk y Shazam.
Y vamos con los dos puestos más altos. En el segundo puesto situado como mi segundo héroe de DC favorito a Nightwing y como mi segundo héroe favorito de Marvel a Iron Man. Nightwing, curiosamente, a mí Robin no me gusta nada y sin embargo él fue conocido por ser el primer Robin. Ya en la etapa adulta se convierte en Nightwing y a mí personalmente me encanta este personaje. También, además, ha sido Batman cuando este desapareció y luego volvió a tomar su papel de Nightwing. Pero es un personaje que me encanta, es oscuro, es frío, es solitario, es muy parecido a Batman y por eso me gusta. Robin, en cambio, no me gusta tanto y no está en este ranking porque no es ni de lejos uno de mis favoritos. Y luego tenemos a Iron Man, que reúne cualidades con mi héroe favorito de DC que veréis en el primer puesto. Y es que soy mucho más fan de los héroes que no tienen superpoderes, pero que gracias a su inteligencia y otros medios, como en el caso de Iron Man el dinero, pueden convertirse en superhéroes, porque quizás eso es más cercano a las personas de a pie que no, por ejemplo, tener superpoderes, que eso pues obviamente no tenemos nadie. Así que Iron Man forma parte de uno de mis héroes favoritos. Tengo varias figuras de él, me encantan las tres películas que hay, aunque algunas de ellas sean muy criticadas. Me encantan sus apariciones en otras películas de del universo cinematográfico. Me gustan mucho las series en las que él aparece, me gustan mucho los cómics. Lo que más me gusta es la gran cantidad y diversidad de armaduras que tiene a lo largo de toda la historia de este personaje, ¿no? Es genial. Ahora Iron Man es en los cómics, si no recuerdo mal, es una chica. No he leído nada todavía de eso, aunque me gustaría leer. Sin duda, para mí Iron Man y Tony Stark están en el top más alto de mis superhéroes favoritos. Y en el primer puesto en Marvel he situado a mi héroe de la infancia, el que conozco desde hace más años, el que más me gusta, y es Spider-Man. Y de DC he situado al Caballero Oscuro Batman. Creo que es el superhéroe más completo. Y muchos diréis, ¿por qué no está Superman en este top? A mí Superman no me suscita ningún tipo de interés. Es una alienígena que lo tiene todo. Puede volar, tiene superfuerza, tiene rayos y es invencible. Solamente se le puede matar con kriptonita. Quiero decir, es muy fácil ser un superhéroe siendo Superman. A mí me gustan más los personajes que lo tienen algo más complicado. Y en esto entra, por ejemplo, Batman y también entra Spider-Man. Batman, por lo que he dicho antes, es una persona que no tiene superpoderes, pero que a raíz de su inteligencia y su dinero se ha construido todo lo que tiene. La Batcueva, los vehículos, las armas, el traje, todo absolutamente. Eso tiene muchísimo más mérito, además de la historia profunda que hay detrás de Batman. También sus villanos. Creo que Batman es uno de los personajes cuyo abanico de villanos es enorme y es de los mejores de DC. Lo mismo me pasa con Spider-Man. En este caso, Spider-Man, si nos centramos a la versión joven de él, en el que tiene que ser estudiante de la escuela y además Spider-Man, además superhéroe, pues hombre, tienes también sus problemas. Y lo mismo me pasa que con Batman, que tiene un abanico de villanos que me parece el mejor de los que hay en Marvel. Entonces, estos dos personajes creo que se parecen mucho salvando las distancias. Por ejemplo, Spider-Man tiene un humor muy suyo, mientras que el otro no tiene absolutamente nada de humor, ¿no? Es justamente lo que les diferencia, lo que les hace mis favoritos. En DC tengo al héroe más oscuro y en el otro lado, en Marvel, tengo a uno de los héroes más dicharacheros y más divertidos. Pero estos dos serían mis héroes favoritos desde siempre. A Spider-Man lo sigo desde que era muy pequeño, ya digo, la serie de los 90 que he nombrado antes. He visto incluso series de antes de él. He de decir que en Japón se hizo un Sentai de Spider-Man que dio pie a los Power Rangers, o sea que, bueno, en fin, Batman y Spider-Man para mí son los mejores héroes y por eso están en el puesto número 1. Y hasta aquí llegamos hoy, estos son mis personajes favoritos de Marvel y de DC. Como veis, soy de ambas compañías, me gustan mucho las dos y ambas tienen héroes y sobre todo villanos que molan muchísimo. ¿Cuáles son vuestros héroes favoritos de Marvel y de DC? Me gustaría que lo dejarais en comentarios. Como siempre recuerdo, esto es una opinión personal, no tiene por qué coincidir con la vuestra y muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, da like, comparte y suscríbete para más vídeos, adiós.